¿Cómo preparar acrílico en tono beige? Pues es bien fácil. Aquí les muestro, vamos a utilizar tres acrílicos distintos. Acrílico amarillo, acrílico café y acrílico blanco. Pueden utilizar pigmentos, pero entonces tendrían que manejarse con menores cantidades. Esa cucharita es media cucharada, así que van a hacer tres medias cucharadas de blanco y con el empujador de cutícula voy a medir los dos tonos fuertes. Entonces es un empujador de café y medio empujador de amarillo. Revuelvo muy bien. Y como que no me convence todavía el tono, está muy clarito. Así que decido doblar cantidad. Voy a añadir otro empujador de acrílico café por otro medio de amarillo. Revuelvo muy bien y ya me gustó el tonito. Si ustedes creen que este tono de beige está muy claro y lo quieren más fuerte, hagan lo mismo que acabo de hacer aquí. Añadan más color hasta conseguir el tono deseado. Esa cantidad que yo me preparé y fue aproximadamente, yo digo unos 30 gramos, pero que es suficiente para mí. Pero si ustedes quieren preparar mayor o menor cantidad que yo, pueden calcular las cantidades aproximadamente de su mezcla 100% así. 80% que sea blanco, 15% que sea café y el 5% amarillo. No importa qué tanto preparen, yo sé que de esta manera les va a salir. No se hagan bola con las intensidades, quítenle y pónganle si necesitan. ¿Ok? Pero mantengan ese margen. Bueno, espero que este video te haya sido de ayuda. Hasta la próxima. Bye.